Estimados estudiantes, le damos la más cordial bienvenida a la videotutoría titulada ¿Cuáles son los principales grupos de plantas? Primera parte. Dentro del reino Plantae tenemos dos grandes divisiones. Está la división briófita y la división traqueófita. Dentro de la división briófita encontramos tres clases. La clase hepaticópsida, que corresponde a las hepáticas, la clase antocerotópsida, que corresponde a los antoceros, y la clase briópsida, que es la que corresponde a los musgos. Dentro de la división traqueófita tenemos varias clases, pero en esta videotutoría vamos a hablar de dos. Las siguientes clases las estaremos abordando en la segunda parte de esta videotutoría, por lo que estaremos explicando las características de la clase psilotópsida y de la clase licopodiópsida. En la división briófita tenemos como características generales que van a ser plantas de tamaño pequeño, como podemos observar en la imagen. Ellas pueden ser terrestres y principalmente las encontramos en sitios húmedos. Pueden ser epífitas o epífilas. Eso consiste en que se pueden desarrollar sobre objetos, sobre troncos, vegetales o incluso hasta en hojas. El esporófito es diploide, que quiere decir que tiene el par de cromosomas y se desarrolla a partir del gametófito para formar las esporas. Además, no van a presentar tejidos conductores como el xilema y el floema. Esto quiere decir que entonces ellas necesitan ser de un tamaño pequeño para poder absorber el agua y nutrientes directamente por toda la superficie de la planta. Además, el cuerpo vegetativo es un gametófito haploide. Esa característica es muy importante porque en la división briófita, el gametófito haploide, que quiere decir que tiene la mitad de los cromosomas, va a ser su fase dominante, en comparación con el esporófito, que va a ser dependiente del gametófito. Además, las especies talosas, que son poco diferenciadas, se desarrollan de forma horizontal principalmente, en comparación con las foliosas, que crecen principalmente de forma vertical y donde las micrófilas se desarrollan de forma espiral alrededor del caulidio. En la división briófita vamos a empezar la explicación con la clase hepaticópsida. Sus principales características es que tiene especies foliosas y especies postradas, como en el caso de Marchantia. Además, encontramos estructuras llamadas caulidios, filidios y rizoides. Esas estructuras se asemejan en función a el tallo, las hojas y las raíces en la división traqueófita, pero no son órganos como tal. Los conceptáculos que tienen algunas especies son copas donde se incluyen los propágulos, que estos ayudan a la reproducción asexual. Y el gametófito es el que contiene los órganos sexuales. En el caso de Marchantia, vamos a explicar en detalle las características de su ciclo de vida. Este sería el gametófito, que es importante que recordemos que es haploide y es la fase dominante en la división briófita. Las estructuras que parecen como copas serían los conceptáculos y es aquí donde se desarrollan los propágulos. Cuando los propágulos ya están desarrollados, se liberan, son transportados por el agua para desarrollarse de forma asexual. En esta parte que aquí vemos, en el gametófito se está desarrollando la parte del receptáculo masculino, que serían estos, y el receptáculo femenino, que serían estas estructuras que tenemos acá. Ahí se están formando lo que son el óvulo en el caso de la parte femenina y los anterozoides en el caso de la parte masculina. Cuando ya están desarrollados, el anterozoide viaja hacia el receptáculo femenino, se da la fecundación y aquí es donde se va a formar el esporófito. Este esporófito tiene la función de que tienen que madurarse para formar las esporas mediante meiosis y cuando ya las esporas están desarrolladas, se van a liberar al medio
para volver a formar el gametófito. Es por esa razón que entonces el gametófito sería la parte dominante con respecto al esporófito, que sería la parte dependiente. La segunda clase de la división briófita es la clase Antoceratópsida. Estas plantas son formadoras de esporas con estructuras parecidas a cuernos. Su gametófito es muy similar al de algunas hepáticas. Es por esa razón que para poderlos diferenciar es importante observar el esporófito en el caso de Antoceratópsida para poderlo reconocer. El esporófito además va a consistir de un pie bulboso y una cápsula cilíndrica que es donde se desarrollan y se maduran las esporas. En el caso del ciclo de vida de la clase Antoceratópsida podemos ver algunas características. Aquí tendríamos el gametófito, que ya sabemos que es haploide, y en ese gametófito se desarrolla lo que es el receptáculo masculino y el femenino. Cuando ya el anterozoide está desarrollado, se libera y por medio del mecanismo igual del agua, llega y fecunda al óvulo. Cuando se da la fecundación, se forma el esporófito, que sería esa estructura, como antes dijimos, que tiene forma de cuerno. En el esporófito es donde se van a desarrollar y madurar las esporas que se forman mediante meiosis. Cuando ya están totalmente desarrolladas, el esporófito se va a abrir, como lo vemos en esta imagen, y se liberan las esporas al medio. Esas esporas, al ser haploides, entonces nos vuelve a formar nuestro gametófito y se completa el ciclo de vida. La tercera clase dentro de la división briófita es la clase briópsida. Esta es la que tiene mayor cantidad de especies dentro de la división. El gametófito puede medir desde medio milímetro hasta 60 centímetros y, muy importante, siempre son foliosos. El caulidio se va a fijar al sustrato por medio de los rizoides, que puede ser erecto o rastrero. Los filidios se disponen en el caulidio de manera helicoidal. En el caso de los musgos, también vamos a ver algunas características de su ciclo de vida. Ese sería el gametófito haploide. La estructura que sostiene a las que parecen hojas, que serían los filidios, es el caulidio, que aquí está. Y en la parte final del gametófito, en algunos se desarrolla el receptáculo masculino y en otros el receptáculo femenino. Cuando ya se maduran los anterozoides, igual van a desplazarse, llegar donde está el óvulo y darse la fecundación. Cuando se fecunda, se forma el esporófito, que va a ser diploide. En este esporófito, que está formado por el pie y por la cápsula, en esta cápsula es donde se van a desarrollar las esporas por meiosis. Cuando ya están totalmente desarrolladas, tenemos una estructura aquí que es esta tapa que se llama opérculo, y el opérculo está tapado o rodeado por otra estructura llamada caliptra. La caliptra es la que se desprende primero, después el opérculo se desprende para poder liberar las esporas. Estas esporas entonces caen al suelo o al sustrato, y es aquí entonces donde se vuelve a desarrollar el gametófito haploide. La otra gran división que contiene la mayoría de las plantas es la división traqueófita. Entre sus principales características están que sí van a tener sistemas conductores bien diferenciados, por lo que ya vamos a tener el tejido vascular, el xilema y el floema. En el caso del xilema, las traqueidas tienen función no solo de transporte, sino también de sostén. El cuerpo dominante, y esa es una característica muy importante, es el esporófito, en contraste, como antes vimos, que en la división briófita el dominante era el gametófito, por lo que aquí sería el esporófito, que es diploide. El gametófito se va a convertir en un cuerpo efímero
que es el que va a contener a los gametos. Recuerden que en esta videotutoría vamos a explicar las características de las dos primeras clases, que son la clase xilotópsida y la clase licopodiópsida. Las otras clases se estarán explicando en la segunda parte de esta videotutoría. La primera clase es la clase xilotópsida. En nuestro país está representada por el ejemplar Xilotonudum. Las esporas se desarrollan en estructuras llamadas esporangios, que se les dicen en este caso que son sésiles porque no están unidos a una estructura como un pie o una seta. En la madurez, estos esporangios se van a abrir para dispersar las isósporas. Se les llaman de esta forma porque son esporas idénticas. Estas isósporas van a formar los prótalos, que tienen una asociación con un hongo dentro de su cuerpo, ya que el hongo le provee de minerales y el prótalo le da las sustancias carbonadas al hongo. En este prótalo, que sería el gametófito, se forma el anteridio y el arqueogonio, se da la fecundación y se forma el esporófito, que es ya la planta en sí, como lo vemos en las imágenes. La segunda clase es la clase licopodiópsida. En estas plantas se les llaman a las hojas tipo micrófila por el tamaño pequeño que tienen. Se divide en tres órdenes: licopodiales, selaginelales e isoetales. En licopodiales, los tallos están cubiertos por micrófilas y estas micrófilas se distribuyen de forma helicoidal alrededor del tallo. Y al final vamos a tener los estróbilos, que es donde se desarrollan las esporas. Por eso se les llaman estróbilos terminales. En selaginela la vamos a encontrar en lugares húmedos y los tallos son cubiertos de hojas pequeñas. Además, estas van a ser más aplanadas en comparación con licopodiales. Isoetes está asociado a ecosistemas acuáticos, siendo de un tamaño pequeño y herbáceos. Observemos características entre selaginela y licopodium. Esa imagen corresponde a un ejemplar de selaginela. Observen cómo las hojas están distribuidas de forma más horizontal, más aplanada, y son de un tamaño pequeño y por eso se le llaman micrófilas. Al finalizar el tallo, vamos a tener el estróbilo, que es terminal, que es aquí donde se desarrollan las esporas. Esta imagen es de un representante del licopodium. Ya no está tan ramificado como se ve en selaginela y en el tallo las micrófilas se disponen de forma helicoidal. Y al final también vamos a tener los estróbilos, que es donde se van a desarrollar las esporas. Esos ejemplares, por ejemplo, los podemos ver en lugares como Tapantí, debido a las características húmedas y de altitud que imperan en la zona. Estimados estudiantes, espero que esta videotutoría haya sido de mucho provecho. También los invito a que observen la videotutoría que corresponde a la segunda parte de cuáles son los principales grupos de plantas.